Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal, Lagartija Ninja. Aquí nos encontramos un día más en Skyrim Occidental, en el Elder Scrolls Online. Aquí tenéis a vuestro templario, vuestro nórdico templario, Matt Juan, haciendo estas historias de zona de todo Tamriel y trayéndolas al canal. Hemos venido a Soledad, el último día lo dejamos cerca de Morzal, en el último episodio, cuando salimos de Límite Sombrío, después de rescatar a Fenorian. Y nos tenemos que venir aquí a Palacio Azul, aquí a Soledad, al Palacio Azul. Y ya nos hemos venido de camino, hemos limpiado un poco el inventario y aquí nos encontramos. Antes de seguir, como siempre, bendiciones para todos, para que estéis disfrutando de vuestro juego a vuestra manera. Hay mucho bullicio, hay mucha gente. Veo que hay mucho jugador, mucho compañero dándole caña a tope. Ayer pillamos, esto lo estoy grabando justo día 18, que ya se ha subido otro episodio. Voy un poquito a remolque, me gusta siempre grabar con antelación, pero voy un poquito a remolque. Este saldrá para el día 22, para el viernes. Lo estaréis recibiendo el viernes 22. Y ya hemos pillado la... lo que es la edición del nuevo episodio, Gold Road. La actualización Deluxe, creo que se llama, ¿no? O Collection, no sé seguro. La Deluxe, sí, la que trae todos los extras y regalos, etcétera, etcétera. La pillamos justo anoche. Y bueno, ya estamos preparados para cuando nos llegue en junio. Y esta vez sí que quiero proponérmelo. Ya no sé si lo he dicho en algún otro vídeo. A ver si me da tiempo a hacer Skyrim Occidental. Necron me gustaría hacerlo antes de que llegara Gold Road. Pero claro, antes de Skyrim Occidental me gustaría, que ya lo dije en otro vídeo, me gustaría hacer el norte. Pero es que no sé si me va a tiempo. Después de Skyrim me gustaría venir aquí a la marca. La marca oriental, mínimo hacer estos dos. Bueno, este lo vamos a hacer, estamos a mitad. Me gustaría hacer este y hacer Necron, que es el último episodio. El último episodio que vino el año pasado, en junio. La historia de zona, por supuesto, estamos hablando. Y entonces hacer Gold Road. Estar como... estar preparados para cuando salga en junio. Y hacer Gold Road, que es esta zona de aquí. Me gustaría. Hombre, lo suyo sería también hacerse... que me lo he hecho con otro personaje que tengo yo, con una custodia, una Bosmer. Hacerse esto, Bosque Grad, o sea, por lo que es Bosque Valen, toda esta zona, la marca Segador, Malabaltor y Sombra Verde. Pero ya esto es mucho. Para enlazar un poquito con, porque va a tener que ver con esta zona, con la nueva, creo, Pero bueno, es mucha tela, no creo que pueda. Además, empezaré ya en breve a trabajar y va a ser complicado. Va a ser complicado. Voy a tener que... O traer 3 vídeos a la semana. Terminar Skyrim. Hacer esto. La marca oriental. Necron. Por hacerlo antes de que acabe... antes de que llegue junio. Mucho. Mucha tela. Tendría que traer 3 vídeos. Y quizás Skyrim, Elder Scrolls 5, comprimirlo en... en uno, pero más tocho. Con más duración. La gente que ve contenido de Skyrim no le importa ver un vídeo y pausarlo y volverlo a retomar, por ejemplo. O avanzarlo según la zona en la que estemos. Porque es tan amplio y tiene tantas horas de juego. Este también, lo que pasa es que estamos haciendo las historias de zona. No estamos haciendo secundaria, no estamos haciendo mazmorras con veteranas o normales. Sí que hacemos alguna, lo tenéis en el canal, alguna Delf. Y alguna dungeon en solitario. Y algún boss, puede que sí. Pero aquí estamos haciendo solamente las historias de zona, entonces... pero claro, estamos hablando de que aquí nos queda... llevamos tres que hablamos luego de esa... cada misión tiene una sucesión de misiones dentro de esa trama. Y nos quedan 4. Bueno, estamos a marzo... mediados de marzo, mediados para adelante ya, casi finales. Lo suyo sería terminarlo, pero no creo que vaya a terminarlo.
Abril hace la marca oriental. Mayo hace Necrón. Y estar preparados en junio para Gold Road. Bueno, ya veremos. No vamos a hablar de eso ahora, pero bueno, es mi propósito. Es mi propósito. Bueno, seguimos. Mano en el corazón. Gracias a todos por estar aquí en estos gameplays. Y espero que os gusten. Si es así, dadle un buen like al final del mismo. Y a estas alturas de vídeo, de estar viendo esta serie, aquellos que no lo estén, suscribiros al canal. Activar la campana, que es gratis. Gratis. Y apoyáis de alguna manera pues a seguir trayendo este tipo de contenido. Y más cosas que se vendrán. Más cosas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos nuestro Mad Juan subido aquí a un peñasco, con el bullicio de soledad bajo nuestros pies. Se escucha de fondo. Vamos a la misión principal, la del vampiro erudito, la de Fenoria, que lo rescatamos de las garras del Sarca Zingales, ¿vale? En su torre, lo tenía allí, allí es donde experimentaba con los vampiros, con los licántropos. Y bueno, nos hemos tenido que venir para acá porque Liris pues ha traído aquí a Fenorian. A ver qué tal Fenorian, el pobre que no quería venir para acá porque no sabía si iba a poder contenerse o cómo lo iban a mirar, con qué ojos. Un vampiro entre los habitantes de Soledad. Pero bueno, vamos a leer la misión. Como siempre. El vampiro erudito. Por fin el rey supremo se ha decidido a actuar, aunque todavía no es suficiente. Svana, que cree que necesitamos crear una defensa contra las tormentas segadoras. Con tal propósito quiere que reclutemos a Fenoria, que es lo que hemos hecho, es lo que hemos ido a hacer, reclutarlo, rescatarlo, el vampiro erudito, para que nos ayude. Tengo que llevar el mapa y el anuncio al Palacio Azul. Liris y Fen se reunirán conmigo allí. O sea, está en el Palacio Azul, Fen. Una de dos, o lo tienen escondido. Vamos a ver cómo sale esto. Bueno, vámonos a bajarnos de aquí. Aquí tenemos nuestro perrito. Saltamos. ¡Wop! Palacio. Para allá. I have a unique opportunity for scholastic research today. Pues sí. Esos son todos los planes que tengo yo. Claro está, evidentemente. De ahí a conseguirlo. La cuenca atacó Morthal, dice. Bueno, vamos a entrar al Palacio Azul. Los jardines del Palacio Azul. El patio, mejor dicho. Patio del Palacio Azul. Entramos. Avanzamos. Estaba cayendo un poquito de nieve. Estamos en el norte. Me encanta este mapa, esta zona. Y por eso quiero hacer también la marca oriental. Incluso debería hacer algo más del norte. Me hice a toda prisa el evento. Bueno, el evento. Para hacer lo que es el DLC Orsinium que nos trajeron de la Tierra de los Orcos, Growth. Me sale. Pronuncié mal, perdonad. Aquí, perdón. Grothgar. Hicimos con otro personaje para, digamos, recibir esas recompensas. Me lo tuve que hacer. Lo vamos a hacer con este, evidentemente. De tranqui, de chill. Yo tuve que hacerlo. Lo tenía que hacer. No sé en cuánto tiempo, pero. Claro, para recibir la recompensa que era el hacerte la zona. Te daba mascota. ¿Puede ser? Sí, una mascota, exacto. Un tigre así a rayas rojas. Muy chulo, gris. Y luego he tenido que hacer también. Yendo a por los bosses. Cuatro bosses había que matar. Había que acabar con ellos para recibir lo que son las tres indumentarias de los orcos. ¿Vale? Que nos daban de regalo. Gratis. Y tuve que hacérmelo también.
Pero bueno, no me paré mucho, o sea, no me gusta jugarlo así, pero lo he hecho por recibir las recompensas. Bueno, pues aquí estamos en la entrada con nuestro nórdico, Mad Juan. Ahí está el Rey Supremo Svargrim, allí está el Jarl Redha, que en un principio creíamos que era el mismo, pero no, no es el mismo, evidentemente. Aquí una compa. ¿Qué te pasa, compa? Arriba, vamos a hablar con Svana, lo tendrán en el cuarto de Svana. Puede ser. Aquí. Aposentos de Svana. Entramos y a ver qué nos depara este episodio. Eres bienvenido, Fenorian de la Casa Guardia del Cuervo. No sabe qué decir. El pobre se va para allá. ¿Estás de vuelta? Sí. Lyris estaba haciendo las presentaciones y yo iba a darle el informe. Dime. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Hola a todos? Le he dado la montura, perdona. Hola a todos. Me encanta veros aquí reunidos. Lyris, ¿qué tal? Ahora hablaremos contigo. Vamos a hablar con Svana. ¿Tú cómo estás, Fen? ¿Estás agotado? ¿Estás avergonzado? Ese espejo no te puedes reflejar, ¿no? Según cuenta la leyenda, ¿no? ¿Por eso estás agachado, por eso? ¿Para que no se te vea ahí? No, no se te va a ver. Y nosotros tampoco. Estaría guapo que nos reflejáramos, ¿eh? Somos tan vampiros. Nos mordió el Sarka Zingali, nos mordió. Hubiera estado bien que nos convirtiera. Bueno, Svana, ¿qué tal? Te cuento, ¿vale? Hablamos. By all the Mead and Sovngarde, it's good to see you and the others. Your vampire scholar seems out of sorts, but I'm glad to make his acquaintance. Lyris tells me you ran into a bit of trouble. Care to explain? Algunos problemas, dice. Dice, por toda la aguamiel de Svangarde, me alegro de veros a todos. El vampiro erudito, Fenorian, parece estar... Nuestro amigo Fen parece estar... No parece estar del todo bien. Pero es un placer conocerlo. Él está apurado, está angustiado. Lyris dice que habéis tenido algunos problemas, bastantes. ¿Quieres contármelo? Pues le decimos, Fen fue capturado y matamos a un líder vampiro. También recuperamos un mapa y unos documentos. And I can't wait to hear all the details. In the meantime, let's take a look at what you found and try to devise a plan. Lyris didn't say much, but she indicated that time is short. Here, take this. You deserve a lot more, but it's all I can spare. Anda, mira, nos ha dado el lobo, el que todo el mundo lleva por aquí. Que yo digo, ¿todo el mundo tiene el lobo? Que sí, que lo pueden haber pillado en otro evento y demás. Nos dan el lobo. Yo no te digo que lo vaya ahora a cambiar por el perro. El lobo mola, porque a mí los lobos me gustan un montón. Me gustan bastante. Y nuestro escudo, llevamos el escudo, el símbolo del lobo, igual que lo tiene el Rey Supremo Svargrim aquí en su estandarte. Dice, estoy deseando conocer los detalles. Mientras tanto, echemos un vistazo a lo que has encontrado y trataremos de idear un plan. Vale, le tenemos que enseñar el mapa y lo otro que fue un escrito, ¿no? Un manuscrito creo que era. Lyris no ha dicho gran cosa, salvo que no tenemos mucho tiempo. Si Lyris es parca en palabras, Svana. Princesa Svana, ¿no? Tú ya sabes cómo es ella. Ten, toma esto. Te mereces mucho más, pero es lo único que tengo. Nos da un bastón de fuego de la hueste gris. ¿Bastón? Sí, nosotros vamos con el bastón. Tenemos un bastón de restauración, pero este no creo que sea el caso. Este será de destrucción. Nos da la mascota lobo argento de Soledad, que es chulísima, la verdad que me mola mucho. Le tendríamos que decir adiós a nuestro perro can cazador de osos. Un escudo con emblema de atalaya de Karth. Un escudo con emblema de atalaya de Karth. Y un punto de habilidad. Hostia, el escudo habrá que verlo también. A ver. Misión completada. Completado el vampiro erudito. Vale. Dice, con la información que has traído de límite sombrío, puede que tengamos alguna oportunidad. Centrémonos y pensemos en cómo usar lo que hemos descubierto. Maldito sea mi padre. Tranquila, pero ¿por qué? No nombres a tu padre. Logro desbloqueado amigo de Fenorian. ¿Ya somos amigos? Yo creí que era ¿somos ahora amigos?
Pensé que lo éramos ya de antes. Hemos matado a Zingalis y hemos traído un mapa y un mensaje. Correcto, un manuscrito. El enemigo se hace llamar la Hueste Gris. Sí, la del Señor de las Cenizas. Correcto, que las comanda el Señor de las Cenizas. The Grey Host. Where have I heard that name? Meanwhile, my father rounded up the Harrow and moved his soldiers to the outer walls. Then he ordered the quartermaster to stockpile Castle Dower. He's preparing Solitude to withstand a long siege. Dice, ¿Hueste Gris? ¿Dónde he oído ese nombre? Mientras tanto, mi padre reunió a los segados y ha apostado a sus soldados en las murallas exteriores. También ha pedido al intendente que haga acopio de provisiones en Castillo Severo. Está preparando a Soledad para resistir un largo asedio. Puh, está complicado, ¿eh? ¿Y no estás de acuerdo con ese enfoque? ¿No estás de acuerdo? Te veo en desacuerdo, bastante en desacuerdo. That might work against a mob of Reachmen, but thick walls can't stop a Harrow storm. Any war we try to wage will be over Puede before ser. It starts if we don't find a way to stop them. Fenn knows more about the storms than anyone. See what he suggests. Dice, puede que eso funcione contra una pandilla de cuencanos, sí, o contra otras tropas, otros ejércitos. Pero los gruesos muros no pueden frenar tormentas, correcto. Cualquier guerra que intentemos librar acabará antes de empezar, si no encontramos la forma de detenerlas. Fenn sabe más que nadie sobre ellas. Ve a ver qué sugiere. De acuerdo, le decimos, hablaré con Fenn sobre cómo contrarrestar las tormentas segadoras. Claro, la tormenta viene y viene. Da igual que lo que haya afuera. Muros, como ella dice. Montan alrededor picas. Y convocan. Invocan una tormenta segadora en nada. Venga, vamos a hablar. Vamos a decirle que vamos a hablar con Fenn. Hemos iniciado la Hueste Gris. Magister Fridelia has been studying the Ice Reach Coven medallion, but she hasn't had a lot of success. She seems even less confident about reproducing their protective enchantment now. De acuerdo. Dice, habla con Fenn. Si tiene alguna idea fantástica, soy todo oídos. La maestra Fridelia, la que rescatamos de la tarea de Karth, ha estado estudiando el medallón de la Aquelarre de Cuenca Glaciar. Ella lleva un medallón, por eso no le afectó la tormenta. Sin demasiado éxito. Medallón gris. Ahora parece estar aún menos segura de poder reproducir su encantamiento protector. Ahora está encantado y no sabe cómo llevarlo a cabo para que todos puedan tener esa protección. ¿La maestra Fridel ya ha descubierto algo que pueda ayudarnos? She identified necromantic components as part of the enchantment, as well as reach rituals. But she isn't an expert on either type of magic. Frankly, I think she's exhausted the scope of her knowledge. Claro, no puede hacer más ella, la pobre. Dice, ha identificado componentes nigrománticos como parte del encantamiento y también rituales de la cuenca, pero no es experta en ninguno de esos tipos de magia. Sinceramente, creo que ha llegado al límite de su conocimiento. Pues sí. ¿Has conseguido algo mientras estábamos rescatando a Fenn? Si tú has conseguido algo más aparte de lo que tu padre nos está dando. You mean other than hounding my father and serving as go-between for the Jarl of Acosando al padre, and the Magister of Carthold? I wrangled promises out of my father. Qué vacilona, and con los brazos abiertos. Dice, ¿te refieres a algo más que acosar a mi padre y hacerla intermediaria entre el Jarl de Morthal, el Jarl de Redhal, y el maestro de Carthal? Dice, he conseguido promesas de mi padre y he demostrado a nuestros aliados que aún hay alguien en Soledad a quien le importa la causa. ¿Qué clase de promesas? I got High King Svargrim to promise to dispatch soldiers to reinforce Morthal's defenses and send aid to Carthwatch. Sí, algo, algo. It's a start. But he hasn't actually issued the orders yet. I need to follow up with him after we're finished. Bueno, ya has conseguido mucho más de lo que teníamos hasta hace poco. Dice, he conseguido que el Rey Supremo Svargrim prometa enviar soldados para reforzar las defensas de Morthal. Claro que sí, porque no solamente Soledad. Morthal y mandar ayuda a Atalaya de Carth. Algo es algo, pero todavía no ha dado las órdenes, o sea que le cuesta. Tengo que hablar con él cuando hayamos terminado. Así que el rey por fin ha asumido la amenaza hacia su reino. ¿La ha asumido? Le preguntamos. Sort of. He admits he might have been wrong about the Ice Reach Coven, as far as that goes. But he still glares daggers whenever anyone mentions you or Lyris. So let's not bring up Fenn, all right? Nosotros no le caemos bien. Y Lyris menos. Dice, más o menos, admite que podía haber estado equivocado con el aquelarre de la cuenca glacial. Pero todavía mata con la mirada cada vez que alguien os menciona a ti o a Lyris. Sí, ¿no? Así que no saquemos el tema de Fenn. ¿De acuerdo? Hostia, si le dices que está Fenn aquí un vampiro. ¡Fua!
No sé, no quiero ni pensarlo. Le decimos, le preguntamos, ¿la maestra Friedrich ya ha descubierto algo que pueda ayudar? No, eso ya lo hemos preguntado antes. Qué tontería. Nada, no pongas esa cara, Svana. Me gusta más la que pones de chulita. Bueno, le decimos adiós. Muy bien, Svana, muy bien. Vale, hemos recibido el escudo con emblema, el lobo. Vale, y el bastón. Luego lo vemos. Uy, esa mascotita la tengo yo. Con mi Bosmer arquera, mi elfo del bosque. Ya os la presentaré un día. Bueno, tenemos que hablar con Fenoria, que lo tenemos ahí. Vamos a hablar antes con Liris, a ver qué nos dice. Liris, ¿qué me cuentas tú? No. Mira cómo lo defiende. Y al principio no quería nada con él, ¿sabes? Y ya luego, poco a poco, ha ido cogiéndole cariños. Apego. Dice, cuando hables con Feng, no te pases. Has sufrido mucho. Hostias, Liris, me sorprendes. Ah, en el fondo eres buena gente. Mira, te pones jarra. No te pongas así. No te pongas conmigo brava. Venga, vamos a hablar con Feng. ¿Qué pasa, Feng? No pasa nada. Estoy listo para ayudar. ¿Ya estás listo? Venga, vamos a ver. Cuéntame. I know what you need me to do. Put my experience behind me. Focus on the mission, just like Verandas taught me. Could you show me the research you recovered from Exarch Singalus's laboratory? Me caes bien, Fenoria. Me caes muy bien, tío. Para mí, yo ya eres mi amigo hace tiempo, aunque hoy nos hayan dado el logro. Yo sé qué es lo que necesitáis que haga. Dejaré mi experiencia detrás y me centraré en la misión, como Verandas me enseñó. O sea, va a dejar de un lado lo que es, digamos, la experiencia que él se refiere a las investigaciones, a lo que él estaba investigando sobre las picas de brujas y demás, ¿vale? Eso lo va a dejar de un ladito, pero se va a centrar en la misión, que es salvar Soledad y salvar el reino. ¿Podrías enseñarme la investigación que recuperasteis del laboratorio de Thingalis? Le decimos, encontré notas sobre hombres lobo y la raíz del abismo, además de una poción hecha de esta última y de otros ingredientes. These notes prove my theory. Netherroot is the key component of the Harrowstorm ritual. It's like a poison for the soul. Weakens the bonds to the body so it can be pulled free. They're harvesting life energy from anyone caught in the storms. Ya, lo sabemos más o menos, me lo intuía. Dice, estas notas demuestran mi teoría. La raíz del abismo es el ingrediente principal del ritual de tormenta segadora. Es un veneno para el alma. Debilita los vínculos con el cuerpo para que pueda liberarse. Correcto. Están robando la energía vital a cualquiera que quede atrapado en las tormentas. ¿Para qué quieren la energía vital, Feng? ¿Para qué quieren la energía vital? I'm guessing, but it may have something to do with those stone husks we saw. Remember how the werewolf emerged from one? And look at the mixture you retrieved. It isn't like the residue we recovered from the witch pike. It's more concentrated. Dice, solo es una suposición, pero puede que tenga. Solo es una suposición, pero está mal. Ahí pone mal, pone Tena. Pero puede que tenga que ver con esos cascarones de piedra que vimos. Esos cascarones de piedra, los que se encontraron en un carro, ¿te acordáis? Hace tiempo. ¿Recuerdas que el hombre lobo salió de uno de ellos? Y fíjate en el preparado que has encontrado. No es como el residuo que obtuvimos en la pica de brujas. Es más concentrado, o sea, más potente. ¿Puede ser que pretendan usarla para hacer que las tormentas segadoras sean más fuertes, Fenoria? It's certainly what Singalus's notes imply. Despite how it looks, a plan is formulating in my mind. I think I can create an elixir, but I'll need more of this refined netherroot brew. And we need to solve the mystery of the coven medallions. Vale, tenemos trabajo. Dice, eso es exactamente lo que insinúa Thingalis en sus notas. Aunque no lo parezca, estoy dándole vueltas a un plan en la cabeza. Ya, ya, te creo. Eres inteligente, eres listo. Creo que puedo crear un elixir, de acuerdo. Pero necesitaré más brebaje de raíz del abismo refinado. Pues lo vamos a buscar, donde haga falta. Y tenemos que resolver el misterio de los medallones de la Aquelarre. También, es verdad. Sería una ayuda. Muy bien, ¿alguna idea de dónde buscarla? Lo que es la raíz del abismo refinado. I know what you need me to do. Put my experience behind me. Focus on the mission, just like Verandas taught me. Could you show me the research you recovered from Exarch Singalus's laboratory? Le hemos preguntado lo mismo que antes. Vale, yo sé lo que necesitáis que haga, dejaré mi experiencia, patatín patatán.
Bla, bla, bla. Correcto. Y le decimos que encontramos las notas y demás. Bueno. Es que si le damos. Vamos a ver, yo le he dado. Nada. A ver, un momentito. I wonder what Lyris has in mind. Roll out the map and let's see. Nada, ya no lo ha dado por. Le he dado para atrás, para volver. Para empezar a leerlo otra vez y llegar al mismo diálogo, pero no. Dice, me pregunto qué tendrá Lyris en mente. Enrolla el mapa y ya veremos. Venga, de acuerdo, nos vamos, ¿no? Venga, adiós. Coloca el mapa. Venga, Lyris ya nos está esperando. Venga, ahí coloca el mapa. Venga, Fein, vente para acá. ¿Colocamos el mapa? Muy bien. ¿Ves esas marcas? Son los lugares en donde actúan la hueste gris, según el anuncio que encontramos. Vale, hablamos con Lyris. Lyris, ¿ya has visto tú ahí algo? Hay marcas. Sí, las veo. Ok. Venga, cuéntame. Cuéntame, Lyris. I know a commander's map when I see one. Each of those marks matches a location mentioned in the communique from Rada al-Saran, the leader of the Grey Host. I can already see where we need to go. Sí, el que estaba allí, dentro, en la torre de Zingalis, que estaba hablando con él. Dice, reconozco un mapa de comandante cuando lo veo. Cada una de estas marcas indica una de las ubicaciones mencionadas en el comunicado de Rada al-Saran, el líder de la hueste gris. Ya puedo ver a dónde debemos ir. Bueno, ya lo has visto, rápido, ¿no? ¿Dónde crees que deberíamos buscar? That mark on the northwest coast. That's an Ice Reach Coven camp. The communique mentioned needing more medallions. Odds are, they come from there. And here, a Midland camp between Dragonbridge and Morthal. It's a staging ground for the Harrow Storms. Vale, de acuerdo. Muy bien. Dice, esa marca, en la costa noroeste, es un campamento de la Aquelarre de Cuenca Glacial. El comunicado mencionaba que necesitan más medallones. Lo más probable es que vengan de allí. Y esto de aquí es un campamento central entre Puente del Dragón, que ya hemos pasado por ahí nosotros, y Morthal. Es una zona donde se forman muchas tormentas segadoras. Sí, es una zona que está entre un puente que tiene una cabeza de un dragón, el Puente del Dragón, y Morthal. Entonces hay una zona como pantanosa ahí en medio, que ahí estuvimos al principio de la serie. Allí es donde encontraremos el verbaje de raíz del abismo refinado. Vale. More than likely. Those two locations should provide what Fen needs to finish his elixir. We can't bet everything on that, though. The communique mentions a warlord's camp in Blackreach. Maybe we can learn more about their ultimate plan there. Ostras, ¿hay que volver al límite sombrío? Pues nada, volveremos a ir. Bueno, aquello es extensísimo. Me extrañaba a mí que no tuviéramos que volver. Con lo grande que es aquello. Dice, muy probablemente lo de encontrarlo. Dice la raíz del abismo. Dice, en esos dos lugares debería ser posible encontrar lo que Fen necesita para acabar su elixir, pero no estamos totalmente seguros. El comunicado menciona un campamento de señores de la guerra, el límite sombrío. Vamos a pegarnos tortas allí, vamos. Tal vez allí podamos averiguar más sobre sus verdaderos planes. O hacer una incursión en plan sigilo y conseguir información. ¿Tres campamentos? Tres campamentos. Eso es mucho terreno que recorrer. Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? Svana, Fen and I will divvy up the camps and scout ahead. Fen should investigate the coastal camp. I'll take the Midlands camp. That leaves Svana with Blackreach. Meet up with each of us when you're ready. No, mira. And we'll hit each camp in turn. Vale, vale, vale. Cada uno va a ir a un sitio. Mira, Svana, Fen y yo nos repartiremos los campamentos. Vale, ellos van ahí a los campamentos. E iremos a explorar. De acuerdo. Fen debería investigar el campamento de la costa, el del noroeste. Y yo. Y ella el central. Perdón, ella el central. Vale, el que está entre el Puente del Dragón y Morthal. Y a Svana le tocará límite sombrío. Y a Svana la va a dejar que vaya a límite sombrío. Ve tú al límite sombrío y que vaya Svana aquí al lado, ¿no? Que está aquí cerca, ¿no? ¿Al límite sombrío vas a dejar que vaya Svana? Eso no me gusta, ese plan no me gusta. Pero bueno, reúnete con cada uno de nosotros cuando lo tengas todo listo, para que podamos atacar cada campamento por turnos. O sea, que vamos a tener que ir a cada zona. Correcto. Reúnete con cada uno de nosotros cuando lo tengas todo listo. Sí. ¿Con qué nos encontraremos en esos campamentos de la hueste gris? We don't have a lot of solid details, just what we've pieced together from the Grey Host's notes and communique. But I'll answer your questions the best I can.
Which camp did you want to ask about? Vamos a ver, vamos a entrar en diálogos. Ya sabéis que siempre viene un capítulo en el que es todo averiguar, investigar, saber, informarse, ¿vale? Y luego ya viene el siguiente, o bueno, no es que lo vaya a hacer así, a lo mejor seguimos ahora. Como que viene una pausa, ¿vale? Antes de la guerra, antes de luchar. No tenemos muchos detalles, solo lo que hemos averiguado a partir de las notas y del comunicado de la Hueste Gris. Pero responderé tus preguntas lo mejor que pueda. Venga, gracias. ¿Sobre qué campamento quieres saber más? Venga, vamos a empezar por el costero. El de arriba, el que va a Feng. Háblame del campamento costero. From what I can tell, the camp on the northwest coast is where the Coven first made landfall from Ice Reach. It's as close to a home base as they've got. They've established themselves there, so I'd expect it to be well defended, if not fortified. ¿Y ahí vas a mandar Feng? Bastante defendido. Dice, por lo que tengo entendido, el campamento de la costa noroeste es el lugar donde aterrizó el Aquelarre cuando llegaron desde la cuenca glacial. Es lo más parecido que tienen a un centro de operaciones. Hostia, pues si es lo más gordo. Se han establecido ahí, así que debe de estar bastante bien defendido o incluso fortificado. Hostia, ¿vas a mandar a Fen? Bueno, pero Fen no va a entrar. Fen va a esperar a que nosotros lleguemos, ¿no? Sí, correcto. Fen no va a entrar. Ninguno va a estar esperándonos en las inmediaciones. ¿Por qué crees que es aquí donde están creando sus medallones? The communique mentioned orders to produce more of those medallions, probably to keep pace with the increase in Harrow storms. I can't guarantee this is the coastal camp where the orders were sent, but it's the only one on the map. Vale, se aparece en el mapa. Dice, el comunicado mencionaba unas órdenes para producir más de esos medallones, probablemente para seguir el ritmo creciente de las tormentas segadoras. No puedo garantizar que este sea el campamento costero al que se envían las órdenes, al que se enviaron las órdenes, pero es el único que aparece en el mapa. Pues tiene que ser este, ¿no? Venga, háblame del central, venga. El que tú vas a ir. Al del puente entre el puente Dragon y Morthal. The Grey Host isn't just hiding in Blackreach now. They're mounting an invasion, and this appears to be their primary staging ground. I expect they're stockpiling witch pikes, grey reliquaries and other supplies here, including the refined brew. Claro, porque la poción refinada está ahí. Dice, la hueste gris ya no solo se oculta en límite sombrío. Desde luego. Ya se han ido para afuera. Están organizando una invasión. No están metidos bajo el suelo. Están organizando una invasión y esa parece ser su principal base de operaciones. Cerca de Soledad, evidentemente. Está en el centro del mapa. Están haciendo acopio de picas de brujas, relicarios grises y otras provisiones en ese lugar, incluido poción refinada, que como bien nos ha dicho, estaban ahí en esa zona. El costero ya no lo ha dicho. Háblame sobre el campamento de Límite Sombrío. That's the one we know the least about, but it's where a lot of the Grey Host's warlords are gathering, at least according to the communique. It's the best place I can think of where we can get a look at those orders the Ashen Lord mentioned. Vale, dice, ese es el que menos conocemos, pero es el lugar donde se encuentra la mayoría de los señores de la guerra de la Hueste Gris, al menos según el comunicado. Es el mejor lugar que se me ocurre donde poder ver esas órdenes que mencionó el Señor de las Cenizas. Claro, en el mismo... Pues entonces yo creo que más bien la base es esa, ¿no? No la del noroeste, ¿no? Bueno, es donde ella cree que se le ocurre donde ver esas órdenes, donde están reunidos los jefazos, ¿no? Todos los altos mandos, ¿no? Bueno, ya lo sabemos. Le hemos preguntado por las tres zonas. Decimos adiós. Y aquí se nos viene investigar el campamento costero, investigar el campamento central e investigar el campamento del límite sombrío, correcto. Ellos van a ir para allá, pero nosotros tenemos que investigarlo, evidentemente. Yo me extraño a mí que Svana, a lo mejor nos acompaña, ¿sabes? Aquí tenemos un compañero, Bardular, JRP. Bueno, un custodio. Nos vemos. Que os vaya bien a los tres. Nos vemos por allí. Chao, chao. Venga, vámonos. Hasta luego. Salimos de la estancia de la princesa Svana. Bajamos. Vámonos. Vale, salimos. A Soledad. Bueno, al patio del Palacio Azul.
Veremos a ver si... Ahí parece que hay lag. Me sale... Mira, mira, mira cómo salen los personajes. Vamos a... ir a aumentar lo que es la montura. ¿Está la conexión regulera? ¿O hay mucha gente o está yendo mal? Por aquí. Va la cosa chungi, ¿no? Va la cosa retrasada, ¿no? ¿Es por aquí o dónde era? Mira ese cómo está ahí. Esto pinta mal, ¿eh? Sí, es por aquí. Esto pinta mal. Vámonos de aquí. O es que hay mucha gente. O... es mi conexión, puede ser. Que no la tengo por cable. Y puede que se haya ido algo. A ver si cambio ya el setup y lo monto en la otra habitación. Que quiero montarlo bien montado. A ver... ¿qué nos depara esta investigación? Oye, yo he visto mucha gente jugando. Mucho. El servidor tiene que estar petadito. Sí, quiero a El Irma. Quiero ver el establo. Quiero... si tú me das la opción y me dejas... mira, vamos a aumentar velocidad. Aumentamos velocidad. Vale, vamos a por el 60, el máximo. Venga. Y salimos. Ahí hay uno con un camello. No pega aquí mucho, pero bueno. No lo veo yo aquí el camello. Está guay, me gusta tu outfit. Bueno, eso lo tenemos nosotros. Pero el camello aquí te pega por el desierto de Alakir o elsewhere. Aquí... bueno, es un camello bastante peludo. Vamos a ver. Entramos con nuestro caballo. Investigar el campamento costero es el primero que nos vamos a ir. Vamos a tirar de ermitas, ¿no? Sí. Aquí hay una. Tiramos de ermita. Vale. Ah, pues, ostras. Este es el noreste. Yo creí que estaba por aquí arriba. Iba a pillar esta. What? Pues vamos a coger... esto, ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, límite sombrío. Vale, vale. Sí, ya. Este es el otro, el central. Bueno, nos coge más cerca este, ¿no? De aquí, vamos a ver este primero. Corre. Yo creo que sí, vamos a bajar. Además, este vamos a... bajamos con el caballo y llegamos en un plis-plas. Vamos a este. Luego nos vamos a... hacia acá. Y por último va a dejar límite sombrío. Aquí un fragmento de cielo para pillar. Vale, pues entonces... ¡ay! Entonces vamos a bajar por aquí. Vamos a cruzar. Como hemos hecho otras veces por aquí. Al agua. Venga. Preciosa imagen, ¿eh? De soledad. Preciosa, precioso atardecer. Bueno, vamos a ver. Está por aquí delante. Recto. Aquí hay un gato sable. Que en Skyrim hacen pupita. El del Scroll 5. Vamos a minar esto. ¿Hay una tormenta allá adelante?
Vale, por aquí. Vamos bien. Un Tata Bro ahí abajo. Hay viajeros por ahí acampando. Hay otro Tata Bro ahí. Un tejoncito aquí. Hay un ascensor también. ¿Es el que subimos el otro día? Mira cómo va este. ¿Ya estamos aquí? Consejos. Habla con Liris en el campamento central. Vale. Hacia allá vamos. Está aquí, ¿no? Mira, ahí está. Acabas de llegar, no te preocupes. He estado bastante distraída. ¿Por qué? ¿Qué has estado haciendo? Ah, mira. Hemos dado aquí dos lobos. Dos hombres lobo. Pero albinos, blancos. Cuéntame, Liris. Venga, cuéntame. Habla. A bold move setting up camp in the midst of the Western Halls. I'll say this for the Grey Host. They aren't afraid to draw attention. Le da igual todo. I learned a few things while I was waiting for you to show up. Vale, dice, es una osadía establecer un campamento en medio de las comarcas occidentales. La hueste gris no teme llamar la atención. Eso está claro. Le da igual todo. He descubierto varias cosas mientras esperaba que vinieras. Dime qué has descubierto. It's just as we thought. The Grey Host is using this camp as a supply depot for their raids across the countryside. I saw stacks of witch pikes, rows of reliquaries, and jars of what I assume is the refined netherroot brew. Dice, es exactamente como pensábamos. La hueste gris está utilizando el campamento como depósito de suministros para sus incursiones en el campo. Vi montones de picas de brujas, hileras de relicarios y tarros de lo que supongo que era brebaje de raíz del abismo refinado. O sea, que se han cogido buenas provisiones. Le decimos, Fen necesita el brebaje de raíz del abismo refinado para preparar su elixir. Right. And I heard the camp leader, a nasty creature named Sableye, tell his troops to make sure to use the new supply that just arrived from Blackreach. Let's go grab a jar or two. De acuerdo. Venga, pues vamos al lío. Dice, bien. Además, oí al líder del campamento, una repugnante criatura llamada Ojo de Sable, decirle a sus tropas que utilizaran el nuevo material recién llegado del Límite Sombrío. Vale, que les ha llegado provisiones. Vamos a hacernos con uno o dos tarros. Estoy listo. Vale, completado. Habla con Liris en el campamento central. Consejo, busca el brebaje de raíz del abismo refinado en los carros. De acuerdo. Por aquí, ahí delante, ¿no? Eso es de ahí, ¿no? No hay nadie por aquí, ¿no? Allí hay enemigos. Buscamos. Le he dado. Vale. Está fuera de alcance, pero me está dejando. Venga, ya. No jars in this cart. Let's try another one. No hay frascos en este carro, probemos en otro. Allí hay un hombre lobo de la hueste gris. Vale, a buscar otro. ¿Por dónde hay más? ¿Allí? Ahí arriba, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué meco me ha pegado! Muy bueno, tío. ¡Qué pedazo de meco, tío! Leemos. Cuentos para dormir de soledad. Nilkas y el gato sable de las nieves.
Un día, un joven llamado Nirkas salió a pescar en el hielo. Se alejó mucho y mientras caminaba, se desató una tormenta. La nieve caía con tanta fuerza que era incapaz de ver nada, de modo que Nirkas decidió refugiarse en una cueva cercana a esperar que la ventisca amainara. Mientras esperaba, oyó un gruñido profundo y vio que un gato sable de las nieves surgía de entre la niebla. La bestia entró en la cueva, soltando un poderoso rugido. Nirkas estaba aterrorizado. No tenía armas con las que enfrentarse a una bestia tan poderosa. Como el animal no paraba de rugir y gruñir, se preparó para un ataque, pero entonces advirtió que cojeaba. Al mirar con más atención, vio que tenía una espina clavada en la pata. En vez de escapar de la bestia, hizo acopio de valor y se acercó para extraérsela. El gato, sable de las nieves, rugió de dolor, pero se sintió aliviado cuando la agonía remitió. Agradecido, el animal le lamió las manos y la cara, y después se acurrucó a su lado. Más tarde, cuando la tormenta seguía siendo demasiado peligrosa para que Nirkas se aventurara a salir, el gato sable de las nieves se marchó y regresó con algo de caza que compartieron en el calor y seguridad de la cueva. Cuando la tormenta escampó, Nirkas y el gato salieron de la cueva. Desde entonces viajaron juntos y fueron amigos durante el resto de sus vidas. Hostia, qué buen amigo, ¿no? Nunca hables con extraños, nunca hables con cuéncanos, porque por la noche te comerán. Nunca hables con orientales, porque solo quieren luchar. No saludes a los orcos, que todo lo quieren obisquear. No saludes a los guardias rojos, solo saben maldecir y gritar. Nunca hables con los elfos, un pueblo distante, brusco y tosco. Nunca hables con los imperiales, pues solo quieren compartir su enojo. No hagas amistad con los argonianos, porque son fríos, húmedos y viscosos. No hagas amistad con los callitas, ya que se llevarán tus brillantes objetos valiosos. Nunca hables con los bretones, tan malos como los elfos o peores. Hostias. Nunca hables con extraños, los nórdicos somos los mejores. Jaja, qué bueno. La ropa nueva del Jarl. Había una vez un Jarl extremadamente vanidoso. No había nada en el mundo que le gustara más que la ropa elegante y solía descuidar sus obligaciones para ir a comprar nuevos atuendos. Un día, dos desdeñables delincuentes llegaron a la comarca, haciéndose pasar por sastres. Le dijeron al Jarl que podrían hilar tejidos exquisitos, con los más bellos colores y diseños. La ropa que confeccionaban era tan espectacular que era invisible para los necios. Y aquellos que no estuvieran capacitados para ostentarán su cargo. Eso no lo entiendo, esa traducción. Para ostentarán su cargo. El Jarl insistió en que los sastres le hicieran un traje cuanto antes. Un digno de un Jarl. Les pagó generosamente y los supuestos sastres se pusieron manos a la obra. Pero en verdad no hicieron nada de nada. Pedían materiales espléndidos, como hilo de plata y seda de araña. Pero se limitaban a guardarlos y fingían seguir trabajando. Pedían bollos dulces y pasteles. Y dormían en camas lujosas en la casa comunal del Jarl mientras fingían trabajar. Los van a atacar. Deseoso de saber qué tal iba el traje, el Jarl envió a su edecán a reunirse con los sastres. Cuando llegó, los encontró trabajando en mesas vacías. Nos ayuda el compa. La mujer se preguntó cómo podía ser posible. Los sastres le preguntaron si le gustaban las prendas y si los colores le parecían bonitos. La edecán recordó que los necios y aquellos no capacitados para ostentar su cargo no podían ver la ropa, así que mintió y les dijo que eran las prendas más bonitas que había visto en su vida. Este cuento me lo sé yo ya. Después regresó con el Jarl para asegurarle que la ropa era muy elegante. El Jarl también envió al mago de la corte y a su senescal a comprobar cómo iba el traje. Y aunque ninguno de los dos vio nada, le aseguraron al Jarl que era espectacular. Poco después, los sastres anunciaron que el traje estaba listo y el Jarl fue a verlo por primera vez. ¿Cuál fue su sorpresa cuando no vio nada? Los sastres le mostraron la mesa vacía y le preguntaron si estaba contento con el resultado. ¿Le gustaba el diseño? ¿Los maravillosos colores? El Jarl, temeroso de reconocer la verdad, les dijo a los sastres que le encantaba el traje y que quería ponérselo de inmediato. Se desnudó y dejó que los sastres hicieran la pantomima de vestirlo con las nuevas prendas. Fueron meticulosos e incluso aseguraron la imaginaria túnica alrededor de su cuello antes de terminar. Entonces el Jarl llamó a su séquito para que pudieran admirar el resultado. Todos se sorprendieron al ver al Jarl desnudo como un horker delante de ellos. Pero les daba tanta vergüenza admitirlo que alabaron las prendas y estuvieron de acuerdo en que eran fabulosas. Aquí todo es mentira. Todos fingiendo. Los sastres insistieron en que el Jarl saliera a mostrar su traje nuevo a su pueblo. Y así lo hizo, evidentemente. Y eso fue lo que hizo. Avanzó con orgullo por el camino y la muchedumbre se fue congregando. Todos podían ver que estaba desnudo, pero no se atrevían a admitirlo por miedo a que los llamaran necios o algo peor. De pronto un niño salió de entre la multitud y exclamó: ¡El Jarl está desnudo! Entonces todos los presentes empezaron a reírse y a señalarlo. El Jarl, mortificado, regresó corriendo a la casa comunal, pero los falsos sastres ya se habían marchado. Para castigar al edecán, al mago de la corte y al senescal por haber permitido que hiciera el ridículo, el Jarl les cortó la cabeza personalmente.
con un hacha muy real y muy soledad. Si tú también hiciste el Panolis. Bueno, hemos leído un cuentecito. A ver, este carro, vamos a verlo. ¿Aquí hay algo? Vale, tampoco hay nada en este carro. Espero que no lo hayamos perdido. ¿Dónde hay otro? Hacia allá. Vale, perfecto. Vámonos. ¿Aquí otro carro? No, eso es parcamento costero. Carro por aquí. ¿Dónde hay otro carro, tío? Aquí hay otro. ¿Será este? Sí. Será este, ¿no? Ojo de sale, tenedlo, compañeros de manada. Yo les llevaré al brebaje a las brujas. Ojo de sale tiene la infusión. Tenemos que encontrarlo antes de que se escape. ¿Dónde está, tío? Vale, arriba. ¡Web! Esos mismos no quiero yo darle otra vez. Quiero... ¿Por dónde se sube, tío? ¿Por ahí arriba? ¡No! Hostia, me ha pasado por encima. ¿Cómo subimos, tío? Hay una tormenta ahí, tío. ¿Cómo subimos aquí? ¿No se puede subir por aquí? Por aquí, ¿no? ¿Quién hay ahí? Nadie. Pero por aquí no se puede subir, ¿no? ¿O sí? Ostras, sí. Busca el braje de raíz de la misma eliminado en el campamento central. ¿Qué estás haciendo? Oh, está fallando la conexión. Oh, 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 oh. Agarramos el... Ahí se ha quedado un poco pillado, ¿sabes? Agarramos el brebaje de raíz del abismo refinado. Un frasco del brebaje de raíz del abismo refinado de Zingalis, proveniente del límite sombrío. Vale, lo guardamos. Hablemos. ¿Pero por qué te vas para allá? Quédate aquí. ¿Dónde vas? Título que tenía Lía y el ojo de sable este. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué te vas tan lejos? Perrito. Venga, aquí al lado del cielo. Alce. Alce, perdón. Cuéntame, ¿qué pasa? Luck was with us. If we had reached this camp even a few moments later, Sableye would have gotten away with the Netherroot brew.
Sé lo que ha sonado ahí, ¿no? Qué suerte. Si hubiéramos llegado a este campamento solo unos momentos más tarde, Ojo de Sable se habría llevado el brebaje de raíz del abismo. Se parece al tarro de infusión refinada que encontramos en el laboratorio de Zingalis. After all this trouble, Fenn better be able to use it to make his elixir. I'll take the jar of refined netherroot brew to Solitude. We'll meet up in Svana's chambers when everyone gets back from their missions. I hope they're all right. De acuerdo, nos veremos allí. Dice, después de todo lo que hemos pasado, más le vale a Fenn poder utilizarla para preparar su elixir. Hombre, déjale un voto de confianza. Llevaré el tarro de brebaje de raíz del abismo refinado a Soledad. Nos reuniremos en los aposentos de Svana cuando todos vuelvan de sus misiones. Espero que estén bien. Parece que te has encariñado con Fenn y Svana, sobre todo con Fenn. Liris, reconócelo. Fenn has proven himself, especially after what happened in Blackreach. House Ravenwatch, they're unusual as far as bloodsuckers go. As for Svana, she's braver than I originally thought. Anyway, meet me in Solitude after you finish up. Venga, gracias. Gracias por ser tan sincera. Fenn ha demostrado su valía, sobre todo después de lo que pasó en Límite Sombrío. En cuanto a la casa guardia del cuervo, podría decirse que no son los típicos chupasangres, no. Y con respecto a Svana, es más valiente de lo que pensaba. Pues sí, la verdad que lo es. Y si las mando a Límite Sombrío, ya te digo. Bueno, reúnete conmigo en Soledad cuando termines. ¿Qué más tengo que hacer? In addition to the refined netherroot brew, Fenn needs information on the Ice Reach Coven medallions. Plus, we're hoping to learn more about the big storm the Grey Host has planned. Help Fenn and Svana at the other camps, then meet vale, me in Solitude. Es lo que ya sabíamos. Dice, además del brebaje de raíz del abismo refinado, Fenn necesita información sobre los medallones de la Aquelarre de Cuenca Glacial. También queremos averiguar más sobre la gran tormenta que tiene planeada la Hueste Gris. Ayuda a Fenn y Svana en los otros campamentos y luego reúnete conmigo en Soledad. De acuerdo. Venga, buen viaje a Soledad, Liris. Nos vamos a ir nosotros. Por aquí mismo, da igual. Un gato sable ahí. Mapa. Aquí vamos al límite sombrío. Hostia, pues lo vamos a coger, ¿no? Está aquí al lado, ¿no? Y luego vamos al norte. Sí, ya vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto, ¿no? Está aquí al lado. Es tontería irse allí. Es que antes estaba por aquí, creo, ¿no? O me he enajenado yo. Esto estaba por aquí, creo, por esta zona. Gato sale, no te quiero dar. Todavía está Liris ahí. ¿Tú no te ibas ahí, Liris? Venga, Liris, hasta luego. Zorrito, alce, ten cuidado. Aquí veo unos compas. Ascuas y un compañero. Abajo. Vale, aquí. Aquí está. Vale. De acuerdo. Pues nada, vamos. Vamos al límite sombrío, cavernas de páramo gris. Hago un poquito de agua. Está la cosa chunga hoy de la conexión. Está la cosa chunga. Va tarde las pantallas de carga. Se nos ha quedado pillado un par de veces el juego. De acuerdo. Mapa. ¿Dónde tenemos que ir? Vamos a pillar esta ermita, ¿vale? Aquí. Vale. Quiero pillar la ermita esa. Límite sombrío es guapo, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Está súper chulo. Me encanta.
Los creadores se merecen, vamos, el reconocimiento. Venga, bajamos por aquí. Vamos a coger la ermita que está aquí. Esa de ahí abajo. Vale, vamos a pillarla. ¡Uop! ¡Opa! Vale, la hemos pillado. Ya tenemos que ir hacia allá. Vale, vamos a coger por aquí abajo. Sí, por aquí. El bastión de páramo gris. Ostras, que me mola esto, ¿no? Ostras, qué chulada, tío. Joder, una pasada. Hay que quedarse y quedarse mirándolo, admirarlo. Qué pasada, tío. Anda por aquí, por la izquierda. Ostras, pero es que es inmenso. Es que está allí la entrada. Pero al final, ¿cómo es esto? Mirad cómo es esto. Admiradlo. La música épica. Buah. Esto es una maravilla, tío. Este juego cada día me enamora más. Pues sí. Pues sí. Me encanta. Además tiene un lore alucinante. Vamos bien por aquí, sí. Una mochila. Aquí uno que se ha quedado esquelético aquí. Por aquí, ¿estamos cerca o...? No, 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 pero por aquí vamos al campamento costero. Yo no quiero ir a eso. No, 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 me he confundido, me he confundido, me he confundido, me he confundido. Que no, que no, que no. A ver. Investiga el campamento de límite sombrío. No, hombre, ahí es para irnos. Error mío, me he quedado alucinado con todo. A ver. Esto es para irnos al norte, para salir. Esto es para salir. ¿También por aquí? Venga, vamos a irnos para allá. Vamos a ir para allá. A ver. Es que no hay ninguna marca en el mapa. Aquí debajo, aquí dentro. Hostias. ¿Tú cómo es esto? Ya ves. Ya ve, ya ve, ya ve. Es una bestialidad, ¿eh? Es una bestialidad. Venga, vamos por aquí. ¿Hay otra ermita por aquí? Hay un boss. ¿Dónde está la ermita esa, tío? Ermita del oeste de Páramo Gris. Aquí hay muchos gatos sale vampírico. ¿Y esto qué es? Un senche de esporas penumbrosas. Tiene que estar por allá arriba, ¿no? Seguimos por aquí. Ahí hay un boss. ¿Habría que entrar? Sí, ahí dentro, ¿no? La ermita está por ahí. Ahí hay un boss. El boss es campo de ganado vampíricos. Vale. Seguimos por aquí. Aquí tiene que haber una torre. Hay una misión ahí también.
¿Y estos ciervos del valle? ¿No son chulos? Vale, por aquí. No, no me puedo parar contigo. Tenemos una ardua misión. Ahí hay otro. Vamos a coger la armita. Para cuando podamos volver. Está aquí arriba. Vamos a pillar esta ermita. Vale. Cogida. Ermita del oeste de Páramo Gris. De acuerdo. Vale, por aquí. A lo mejor aquí pasamos a la otra zona, ¿no? Digo yo, ¿no? Aquí han pasado ya. Vale. Me gusta el templario. Vale, entramos. Pasamos al límite sombrío, gruta de la luna oscura. A ver. Es que esto es inmenso. Tiene un montón de zonas dentro de lo que es límite sombrío, ¿sabes? Para ir. A ver. Avancemos. Ahí. Ah, eso no, es un cangrejo fúngico de eso. ¿Quién hay por aquí? ¿Qué ha sonado, tío? Bueno, mapa. Hay que tirar de mapa. Mira, aquí otra ermita, la vamos a coger. Ah, aquí. Vale, aquí es esta. Esta es la del límite sombrío. ¿De acuerdo? Y luego esto es para subir otra vez e irnos a la otra. Vale, vamos a pillar esta ermita que está ahí abajo. De acuerdo. Vale. Ermita del corredor de Mary. Ok, aquí hay compas. Vamos a... Y muchas más ermitas, ¿eh? Es que esto es inmenso. Es que esto es inmenso, tío. Vale, vamos a otro por aquí. Por aquí. Pedazo de 100 pies había ahí, ¿eh? Voy por aquí. Voy a coger por aquí abajo. Venga. Y ahora a la izquierda, ¿no? Vale. Hemos descubierto la gruta de la luna oscura. Son... ¿Eso quiénes son? Viajeros. Vale. Están aquí acampados. Ir a las luces que salen ahí. Yo espero que estemos llegando ya, ¿no? Aquí hay alguien, Svana. Aquí está Svana. Eres libre, maldita sea, corre. Vale, tranquila. Svana. Cuéntame. I came here to learn what the Grey Host has planned, and what did I find? Good citizens of the Holds, afflicted by the Harrow storms and kept prisoner for some ungodly purpose. No matter how many I set free, the Harrow will not leave this place. Ah, no te agobies, Svana. Vine aquí para conocer los planes de la Hueste Gris. ¿Y qué he encontrado? Ciudadanos de las comarcas asoladas, asolados por las tormentas segadoras y encerrados para algún propósito impío. Aunque consiga librarlos, los segados no podrán abandonar este lugar. ¿Has podido explorar el campamento de la Hueste Gris? That's all I've been doing, and trying to get these afflicted people to leave this place. The Herald, the storm robs them of their will, their minds. I wasn't able to slip deeper into the camp, though.
Vale, lo haremos nosotros, no te preocupes. Dice, no he hecho otra cosa, además de intentar ayudar a la gente afectada a marcharse de este lugar. Pobres segados, la tormenta les despoja de su voluntad y de sus mentes. Sin embargo, no pude adentrarme más en el campamento. Vale, pues nosotros decimos, debemos averiguar más sobre la gran tormenta que está planeando la hueste gris. Agreed. There appear to be a number of Grey Host warlords in the camp, so discovering their plans should be possible. We need to be careful though. I don't want us to wind up like the Herald, serving as food for these bastards. Vale, dice, estoy de acuerdo. Dice, parece que hay varios señores de la guerra de la hueste gris en el campamento, por lo que debería ser posible descubrir sus planes. Sin embargo, hay que tener cuidado. No quiero que acabemos como los segados, sirviendo de alimento para esos bastardos. Cuéntame qué observaste mientras probabas el campamento. Messages have been coming and going since I arrived. I've heard the name Radha Al-Saran, the Ashen Lord, spoken in hushed and revered tones. His name was on the communique you found, remember? We need to get down there and see what else we can learn. De acuerdo, sí, eso ya lo sabíamos. Desde mi llegada se han recibido y enviado muchos mensajes. He oído pronunciar el nombre de Radha Al-Saran, el señor de las cenizas, el que estaba con el Sarka Zingalis, en voz baja y con reverencia. Su nombre estaba en el comunicado que encontraste, ¿recuerdas? Tenemos que bajar ahí para intentar averiguar algo más. Vale, me pregunto qué estará haciendo la hueste gris aquí abajo, Svana. Hiding, building their forces, digging, undermining. That's the correct term, I think. Plus they're collecting the Herald. Herding them like cattle. It's monstrous what they're doing to these poor people. Claro, dice, esconderse. Se están escondiendo esta gente, dice. Reunir a sus fuerzas, excavar, minar, creo que se dice así. Además, están recogiendo a los segados como si fueran ganado. Pues sí, los utilizan. Lo que están haciendo, su energía vital, lo que están haciendo con esa pobre gente es una monstruosidad. ¿Seguro que deberías estar aquí abajo, princesa? Me extrañó cuando Liris te mandó aquí. ¿Seguro que tendrías que estar aquí, Svana? The only thing I'm sure of is I have to try. If my father won't act, then it falls vale. on me to get things done. Eres valiente. It's what my mother would want me to do. Dice, de lo único que estoy segura es de que lo tengo que intentar. Si mi padre no reacciona, soy yo quien tiene que hacer las cosas. Es lo que mi madre habría querido que hiciera. Vale, Svana. Eres valiente, eres valiente. Venga, vamos a ver. Hay que descubrir los planes de la hueste gris. De acuerdo, y están ahí abajo. Y estos pobres aquí... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Vamos a coger por aquí? ¿Cómo nos tiramos? Porque por aquí arriba... Allá abajo está un compañero dándole al tema. Vamos a pillar por aquí. Vamos por aquí. Ahí ya adelante se ve que hay un boss. Bueno, pero mucho más para acá. La gruta de la luna oscura. Vale, tenemos que bajar. What? ¿Cómo nos tiramos por aquí? ¿Se podrá bajar por allí? Sí, por allí hay un camino. Ah, bueno, nos podemos tirar, evidentemente, pero bueno. Vamos por aquí. Aquí tela, ¿eh? Ah, mira, allí hay una... Bien, Svana, gracias por ayudarme. ¿Escuchamos? Espiar. I left the orders in my tent, but the Ashen Lord was clear. We need more Netherroot. Vale. See to the undergrowth immediately. As you command, Pintock. Están ahí arriba. The undergrowth? That sounds important. Dice, el sotobosque es algo importante. Venga, hemos escuchado esta primera conversación de estos dos que están aquí.
La pentarca es Lassif y mensajero Ograt. Vale, avanzamos por aquí. Hostia, pero aquí este, tío. Deja de Fana, deja de Fana. Quieto ahí. Quieto ahí. Están allá arriba. Vamos por aquí. Ahí arriba están picando, es una mina. Están allí en la grúa. Vamos por aquí. Aquí hay dinero. Otra. ¿Me ha cogido? Escuchamos. El Exarca Zingale ha caído. Nunca había visto a Narad al-Saran, nuestro señor de la Niza, tan desconsolado, ni con tanta rabia. Está agobiado, ¿no? Agáchate, Guillo. ¿La pérdida del Exarca supone un cambio de planes? Ni el más mínimo. Cuando la Exarca Ulfra pruebe el ritual mejorado en el sotobosque, el ataque a Soledad se llevará a cabo según el plan. Vale, la Exarca Ulfra es la que estaba con el Zingalis la primera vez que vinimos aquí. Un ataque contra Soledad, debemos darnos prisa. Sin duda la hueste gris planea algo grande. Registraremos las tiendas. Tiene que haber una caja de las órdenes. Vale. Pues nos vamos. Nos vamos de aquí hacia allá. ¿Aquí caemos? Vale, por aquí. Vámonos para allá, aquellas cabañitas de allí. Hay un bicho ahí de esto, un caballero. Vale, aquí está. Órdenes de la hueste gris, las pillamos. Amados míos, no tengo palabras, Zingalis ha muerto. Sus asesinos se han retirado a las sombras. Sin duda, pretenden hostigarnos en nuestra justa labor. Empiezan a correr rumores de que intentan impedir que se propaguen los segados. No toleraré nuevas amenazas. Mi familia será liberada de su tormento y ni siquiera el mismísimo Molag Bal podrá detenerme. Para ello debemos agilizar nuestros esfuerzos. Todos los preparativos relativos al ataque de Soledad deben ser completados con la máxima brevedad. Para ello tenéis que aseguraros de que todos los elementos necesarios para el trabajo del sotobosque estén listos. El lugar está escondido y protegido en el interior de un túmulo antiguo que cayó en la tierra para este propósito. Será un campo de pruebas perfecto para la siguiente fase de las tormentas segadoras. La Exarca Ulfra dirigirá los esfuerzos y preparará el camino para la tormenta segadora final. La hueste gris saldrá victoriosa. Rada al-Saran, el señor de las cenizas. Vale, pues ahí estaremos nosotros para que no. Eso es lo que estábamos buscando. Hablemos. Hablemos, pero estamos rodeados, princesa. Aquí no lo podemos... Venga, hablamos. Dime. His words sent a chill down my spine. Their plan for solitude? It might even be more dreadful than an all-out attack. We need to get back and determine the exact location of this undergrove place. Dice, órdenes de Rada al-Saran. Sus palabras hacen que un escalofrío recorra mi espina. Sus planes para Soledad podrían ser más terribles que un ataque directo. Tenemos que volver y determinar la posición exacta de esa de ese sotobosque. ¿De verdad cree que Soledad está en peligro? You saw what happened. Ya lo creo. Whatever they have planned for solitude,
It sounds a whole lot worse. I wish we knew more about this Radha Al-Saran and what drives him. Dice, ¿ya viste lo que pasó en Kilreth, el templo? Y en Atalaya de Kard. Sea lo que hayan planeado, hacer en soledad suena mucho peor, por supuesto. Ojalá supiéramos más sobre el tal Radha Al-Saran y qué lo impulsa. Habla como si considerara a su ejército como su familia. Sí, es verdad, eso ha dicho. Una familia de monstruos. No, no es natural. A mí me extrañó mucho desde el principio, pero supongo que con el tema de de las picas y de las invocaciones y de los experimentos que han hecho, pues por eso los tiene como hermanados. Pero los vampiros y los licántropos nunca se han llevado bien. Una familia de monstruos. ¿Quién iba a imaginar que los vampiros y los hombres lobo trabajarían juntos? ¿Quién se lo iba a imaginar? Y menos que hablarían unos de otros como si fueran hermanos. No es natural. Con suerte, las órdenes que hemos encontrado nos darán ventaja, Svana. ¿Tú crees que nos darán ventaja, princesa Svana? Fenorian has the right idea. Come up with a defense against the Harrowstorms. After that, we can take the fight directly to the Grey Host. Thanks for assisting me. I'll see you back in Solitude. Dice, la idea de Fenorian es buena. Hay que preparar una defensa contra las tormentas segadoras. Después, podremos enfrentarnos directamente a la hueste gris. Gracias por ayudarme. Nos vemos en Soledad. Otra que se va, igual que Liris, y nos vemos allí. ¿Qué más tengo que hacer? Pues ir a ver... Claro, ayudar a Fen. But Fen still needs information about how the medallions are created and a sample of the refined netherroot brew. Help Fen and Liris at the other camps. Then meet me in Solitude. Ya he ayudado a Liris. Yo no te lo he dicho, pero la hemos ayudado ya. Vale, no te lo he dicho. Vinimos hasta aquí para descubrir los planes de la hueste gris. Pero Fen todavía necesita información sobre cómo crean los medallones. Además de una muestra del brebaje de raíz del abismo refinado. Ya se la hemos dado a Liris. Ayuda a Fen y a Liris en los otros campamentos. Y luego reúnete conmigo en Soledad. De acuerdo. Y le decimos, obtuvimos una muestra del brebaje de raíz del abismo refinado. Liris va a llevarlo al Palacio Azul. Ya, eso está hecho ya. Now head to the coastal camp and help Fen learn something about how the Coven medallions. De acuerdo. Dice que buena noticia. Sabía que Liris y tú lo conseguirías. Vale, es que no te lo había dicho. Ahora ve al campamento costero y ayuda a Fen a averiguar algo sobre cómo se crean los medallones de la Kelarre. Vale, pues. Adiós. Buen viaje. Bendiciones. Princesa. Vale. Y nosotros nos vamos de aquí. Sal, baja. Ahora estás allí enfrente. Me cago en tus muelas todas, tío. Ahora, ¿cómo vamos para arriba? Ermita de. Por aquí es. Hay que subir otra vez para allá. Es por allí, ¿no? Pero por ahí se puede subir. Hostia, está plagado, tío. Pues nada, a ver, pero ¿cómo subimos? Por allí no se puede ir. Allí un camino. Vale, allí un camino. ¿No? Sí. Ah, me han tenido que endiñar, ya está, no pasa nada. ¿Qué? ¿Quieres candela? Vale, ahí te quedas. Yo creo que por aquí, ¿no? Pero yo quiero subir
A ver. ¿Por aquí puede ser? Sí, por este camino. ¿Dónde vinimos antes, no? Por aquí. Creo que sí, por aquí. Por este caminito. Sí, por aquí vinimos antes. Vamos a coger la montura. Vamos a gastar aguante. Vamos a coger el puente. Tiene que estar por aquí, ¿no? Abajo. Aquí a la izquierda. Arriba. ¿Arriba dónde? No he mirado bien. Ah, por aquí, ¿no? ¿Por aquí no es? No, aquí no lleva a ningún lado. Nos hemos perdido. Es por allí, ¿no? Y a la derecha, ¿no? Puede ser, ¿no? No lleva a ningún lado, no he descubierto las chatarras. Esto es una delf. Es por aquí, es por el otro lado. Si es por donde yo iba, ¿no? Esta gente estaba aquí en el campamento. Nosotros vinimos por aquí. Pero a lo mejor tenía que haber tirado más para abajo. Puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Que hemos cogido para la izquierda. Y ahora, o sea, hemos cogido hacia la izquierda ahí, pero tenemos que seguir por aquí y luego a la izquierda, creo. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí sí. Allí arriba. Correcto. Ahora sí. Nos hemos precipitado al bajar. Hemos comido muy rápido para la izquierda. Ya lo descubrimos antes, ¿no? Subimos. Este episodio va a salir más largo, ¿vale? Es que no lo he querido cortar, porque al principio fue el darnos las misiones. Iba a quedar un vídeo, un episodio muy cortito, de menos de una hora, creo. Y este, haciendo ya lo que es el palacio y haciendo las investigaciones a los tres sitios que tenemos que ir, se puede ir tranquilamente a más de la hora y media, seguro. No sé cuánto saldrá. Y eso que no me estoy parando mucho, ¿eh? Venga, salimos. Vale. Es que estamos en otro ascensor. Es que hemos salido. Antes lo cogimos en otro lado. Mira, aquí cogimos una vez. Entramos por aquí. Y ahora hemos cogido aquí este. Pues tenemos que ir aquí al norte. Vamos a coger este caminito. A ver, ¿por dónde? ¿Por allí? Sí. No nos vamos a parar mucho. Vamos a mirar un poco esto. Está chula esta zona. Aquí otro ascensor, vale. Ya sabemos que hay diferentes ascensores para bajar a... Aquí vamos a darle caña a... No me voy a parar. A la izquierda ahora, ¿no? ¿Por aquí? Por aquí, sí. Que hay varios ascensores para bajar al límite sombrío. Aunque podemos viajar directamente con las ermitas, evidentemente, es obvio. Aquí hay minas. Vale. Esto es una fortificación, ¿no?
Mort. Aquí dan misiones, ¿no? Ostras, qué guapo esto, ¿no? Hay como un poblado aquí, ¿no? Una zona minera. Bueno, nos distraemos. ¿Esta ermita la hemos descubierto o no? La cogemos ahora. Vale, ermita de Morkatguru. Es por allí, ¿no? Pero vamos a coger este camino, vamos a coger este camino, vamos a coger este camino. Y también pillamos el punto de interés. Estamos explorando tela, ¿eh? En el episodio de hoy, ¿eh? Estamos explorando muchísimo. A ver. Por aquí, por aquí. Aquí está el punto de interés este que lo vamos a ver ahora. ¿Esto qué es? Ostras, ¿esto qué es? Wow. Un templo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un boss aquí o qué? Las ruinas de Lendoran. Descubierto las ruinas de Lendoran. ¿Aquí qué hay? ¿Una entrada? No, hay una piedra delante, tío. Bueno, no nos paramos. Aquí un fragmento de cielo, vamos a pillarlo. En las mismas ruinas de Lendoran. ¿Qué está arriba? Está ahí arriba. Ostras, pero habrá que subir, ¿no? ¿Por aquí? A ver. Sí. Fragmento de cielo al lado de las ruinas de Lendoran. Justo en la entrada. Hay un libro que no lo vamos a leer. Lo estoy viendo, pero no lo vamos a leer. Quesos de Skyrim. Ya lo hemos leído. Si es la otra continuación, pero ya lo hemos leído, el de los quesos. Vamos a coger la mochila, lo que hay. Gemas de alma, la cogemos también. Y aquí uno que se ha quedado muerto. Justo en el fragmento de cielo. Tiene un libro de quesito y una mochilita. Vale, bajamos. Venga. Por allí creo que será, ¿no? Sí, por allí. Venga, vamos a ver a Fen. A ver si lo encontramos. Y le ayudamos. Pues otra ermita se viene ahí. El alce, cuidado. Estamos hoy explorando mucho mapa. Esta ermita la pillamos. Ermita de la costa de los gigantes. Vale. Buah, esto es inmenso, tío. Buah, el pateo que nos estamos pegando hoy, ¿eh? Pero está chulo, ¿eh? Recorrerlo a caballito, ¿eh? No tirar tanto de viajes rápidos, ¿eh? Mola. ¿Esto quién son? Ah, mira, aquí está Fenoria. Eran unos compañeros. Van con el lobo. Perfecto, esperaba que aparecieras. Vale. ¿Qué pasa, Fen? Ya estoy aquí. Cuéntame. Lyris was right. This camp is crawling with the Ice Reach Coven. And they're definitely producing the medallions here. I was even able to slip away with one. We need to get closer, though. Dice, Lyris tenía razón. El aguerrero de la cuenca glacial ocupa este campamento. Y está claro que están fabricando medallones. De hecho, he conseguido hacerme con uno. Sin embargo, tenemos que acercarnos más. ¿Acercarnos más, Fenoria? Hay más para figuring out this magic than just watching from afar. I need to know exactly how they go about creating them. With your help, we can learn everything about that here in this camp. Dice, hay muchos aspectos de esa magia que no se descubren viéndola de lejos. Necesito saber exactamente cómo hacen para crearla. Con tu ayuda podremos aprender todo sobre ella en ese campamento. ¿Qué tiene de especial ese campamento, Fenoria? It's a landing site for the boats coming from the island of Ice Reach. Plus, they're collecting something here that goes into the process of creating the medallions. If you can get me to the center of the camp, I can learn what that is.
Dice, es un punto de desembarque para los barcos provenientes de la isla de Cuenca Glacial. Además, allí están recolectando algo que forma parte del proceso de creación de los medallones. Si me ayudas a llegar al centro del campamento, podré averiguar de qué se trata. Te ayudamos. Te ayudaré a llegar al centro del campamento. Determining how they create these medallions will be an enormous help. The Grey Host has accelerated their plans. They need more medallions for a reason. A big Harrow storm is coming. We need to be ready. Vale, dice, saber cómo crean estos medallones será de gran ayuda. La hueste gris ha acelerado sus planes. Necesita más medallones por alguna razón. Se aproxima una gran tormenta segadora, sí, la más grande. Tenemos que estar preparados. ¿Por qué crees que podemos averiguar más en el centro del campamento? Eso se lo hemos preguntado ya, ¿no? Because the Grey Host is guarding something down there. I couldn't get close, but it appeared that they built the camp to surround something. Plus I heard a few of the witches talking. Complaining, really. About needing to prepare more medallions. Dice, porque la hueste gris vigila algo en ese lugar. No pude acercarme, pero me dio la impresión de que el campamento estaba construido alrededor de algo. Además, oí decir a unas brujas, o quejarse más bien, que tenían que preparar más medallones. Cuéntame más sobre la hueste gris. In the first era, an army of vampires and werewolves tried to conquer the land before they were stopped in Bankorai. They called themselves the Grey Host. It seems this Rada al-Saran has resurrected the army, both figuratively and literally. Hostias. Dice, en la primera era, un ejército de vampiros y hombres lobo intentó conquistar la tierra antes de que los detuvieran en Bankorai. Se hacían llamar la Hueste Gris. Parece ser que este tal Rada al-Saran ha resucitado al ejército, tanto en sentido figurado como literal. Tanto, vamos, literal totalmente. Vale, Fen, pues vamos a investigar el campamento costero. Vamos a ello, venga. Aquí que hay una espriga, para empezar. Vamos. Fen, permíteme un momentito. Lo tengo aquí delante, le tengo que dar. Venga, ya está. Vámonos por aquí, vamos. A ver qué nos encontramos. Investigar el campamento costero. Dice las dos cosas. Dice la misión, investiga el campamento costero. Y consejos, investiga el campamento. Vale, ¿qué quieres que investigue? ¿Se puede saber qué quieres que investigue? Corpses. Cadáveres. ¿Qué tienen que ver con los medallones? Examinemos el cementerio cercano. Ahí está el cementerio. Ahí viene alguien. Se ha quedado ahí. Ahí está el cementerio, tío. Ahí hay cadáveres. ¿Dónde está el cementerio? ¿Ahí dentro o qué? Ahí viene uno corriendo. Mira este. Eso es el puerto. Vale. Estos son todos los cadáveres. Ahí están bebiendo los cabrones estos. ¿Será por aquí? Esto de aquí, ¿no? Sí. Vale. Examina las lápidas. Averiguaremos qué tienen de especial los cuerpos exhumados. Isendore, la destripadora, pescadera diligente, esposa de Yoren, se asfixió con una espina estando en la flor de la vida. Hostias. Sedua, soldado del pacto, murió en combate. Fue enterrada demasiado joven. Y aquí pone. Ah, Sedua, lo he leído yo mal. Y esta última. Aquí están han abierto el. Brokkel, exhumado. ¿Por qué son tan importantes estas tumbas en particular? Vamos a ver. Este está sumado. A ver qué pone. Aquí yace Brokkel, hijo amado, pastor. Murió mientras dormía. Anciano como Skyrim. Vale, pero este por qué. Ya las he examinado, esta. Ah, hay que examinar todas aquellas. Vale, de acuerdo, sí. Perdona. Las que están abiertas, ¿no? Porque aquí hay más. Ah, esa no tiene nada. Vale, esta.
Utved es sumado, examinar. Aquí descansa Utved, hijo de Riel el Matajefes, anciano como las colinas. Un guerrero nato, murió en el excusado, lo que fue motivo del escarnio. O sea, esto fue un jefe. Y Fen por ahí paseando, ¿eh? Está pensando. Desconocido. Desconocido, un mercader ambulante atacado por bandidos. Esta hija de Skyrim lo consideraba anciano y sabio. ¿Y la última? Creo que es la última, no sé. Leca la corpulenta. Una Liris, vamos. Leca la corpulenta, anciana como el Hiss de los argonianos. Esta madre de fango oscuro, eso es una argoniana, erudita de nuestras costumbres, murió de un infarto. Vale. ¿Dónde queda? ¿Queda allí otra? Vale, de acuerdo. ¿Este quién es? Harlock el bastardo. Debajo de estas piedras descansa Harlock el bastardo, un vagabundo viejo y cansado y hermano de Hor, un Aragán en vida que se congeló durante una ventisca. Vale. Hablamos con Fenoria. ¿Has terminado? ¿Has llegado a alguna conclusión? No sé si ponía eso. Hablamos. Venga, dime. Sí, sobre todo yo, ¿no? Tú estás dando unos paseitos. Dice, bueno, los dos hemos revisado las lápidas minuciosamente. Yo, las he revisado yo. Tú has estado dando paseitos ahí. Si conseguimos determinar por qué la Kelarre desenterró esos cadáveres en concreto, tal vez consigamos entender cómo encantaron los medallones. Vamos a hablar de lo que hemos encontrado en las lápidas. Compare notes and look for commonalities. You have the makings of a fine scholar, my friend. Now, let's see. I noticed there were a mix of different races buried here. They weren't all Nords. Anything strike you about the departed? Tía, no me vengas con acertijos ahora, a esta altura de episodio. Dice, claro, compara las notas y busca puntos en común. Tienes madera para ser un buen erudito. Sí, de investigador. Amigo mío, bueno, veamos. He visto que hay enterradas varias razas. Sí, yo también me he dado cuenta. Diferentes. No eran todas nórdicos. ¿Hay algo que te llame la atención de los difuntos? Todos tenían algo en común cuando estaban vivos. Todos tenían algo en común cuando murieron. ¿Todos tenían algo en común cuando estaban vivos? Más bien cuando murieron, ¿no? Todos eran ancianos. Dice, ah, sí, cuéntame más. Correcto. Ah, qué máquina. Some necrotic spells require the remains of the elderly. Something to do with the natural decay of life. Vale, dice. ¡Claro! ¿Cómo no me he dado cuenta? Todas las lápidas de las tumbas exhumadas me mencionaban que la persona era anciana cuando murió. Déjame pensar. Algunos hechizos necróticos requieren restos de ancianos. Tiene que ver con el declive natural de la vida. ¿El deterioro natural de la vida? According to one necromantic theory, the older a living thing becomes, the more necrotic energy it naturally acquires. As a body grows old and withers, the life inside it decays. Necrotic energy is the byproduct of this deterioration. Vale. Dice, según una teoría nigromántica, cuanto más envejece un ser vivo, más energía necrótica adquiere de manera natural. A medida que un cuerpo va envejeciendo y marchitándose, también decae la vida en su interior. La energía necrótica deriva del deterioro. ¿Eso te dice lo suficiente para averiguar cómo crear los medallones? Hostia, qué bueno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Dice, ya sé lo suficiente sobre la creación de medallones para avanzar en mi investigación. Regresaré al Palacio Azul para empezar a preparar un elixir. Bueno, pues allí te vas a encontrar a Svana y a Liris, ya. ¿Qué más necesitas que haga? Ya lo tenemos. Plus, we need to determine what the Grey Host has planned. Help Lyris and Svana at the other camps. Then meet me at the Blue Palace. Tranquilo. Dice, para elaborar un elixir que sirva para defendernos de las tormentas segadoras, aún necesito una muestra del brebaje de raíz del abismo refinado. Además, debemos averiguar cuáles son los planes de la hueste gris.
Pues te voy a sorprender ahora mismo. Dice, ayuda a Liris y Svana en los otros campamentos y reúnete conmigo en el Palacio Azul. Pues, Fenoria, te has adelantado. Conseguimos el brebaje de raíz del abismo refinado y los planes de la hueste gris. Liris y Svana se reunirán con nosotros en soledad. ¿Vale? You have been busy, my friend. Sí, amigo, sí. There's nothing left for us to do out here. Let's return to the Blue Palace in solitude and de acuerdo. See if our efforts are worth the risk. You go on ahead. I'll meet you there. Vale, podríamos ir juntos, pero bueno, tú vas rápido, ¿no? Has estado muy ocupado, amigo. Ya no nos queda nada que hacer aquí. Vamos a volver al Palacio Azul de Soledad, a ver si nuestros esfuerzos han valido la pena. Ve tú delante, te veré allí. Si tú llegas antes, Capullín, si tú te teletransportas. Venga, adiós. Buen viaje, Fen. Buen viaje, amigo Fen. Pues nada. Hemos acabado de recopilar todo. Hay que ir a los aposentos de Svana en el Palacio Azul, donde empezó este episodio. Y nosotros nos despedimos de Fen. Vamos a buscar un lugar de tranquis. Ahí no. Vamos a salir por allí. Zorrito. Venga, aquí mismo. Aquí nos vamos a helar. Mira la despedida. El frío norte. Viste la ventica que hace aquí. Aquí nos vamos a despedir. Con nuestro perro a ir excavando. ¿Qué os parece? ¿Qué tal os ha parecido el episodio de hoy? Ha estado contundente, ¿eh? Hoy hemos echado aquí un par de horas casi. Pues nada, hemos averiguado, hemos investigado todo lo que nos han pedido. Hemos ido a todos los tres campamentos. Y nos vamos a reunir en el próximo episodio con Svana en el Palacio Azul. Así que nada, dejamos aquí nuestro nórdico Mad Juan con nuestro perro. De momento vamos a ser fiel a nuestro perro, nuestro amigo. Ya el lobo quizás pues lo pillemos para la marca oriental, quizás. ¿De acuerdo? De momento, ¿qué suena aquí? Hostia, ha aparecido aquí un troll que no estaba, que nos va a endiñar ahora mismo. Míralo. Lo siento, troll. Me estaba despidiendo, pero tú has tenido que aparecer. Lo siento. Bueno, ahora sí que sí. Venga, perrito. Bueno, lo dicho. Lo dicho. Espero que os haya gustado este episodio. Espero que así sea. A mí me ha encantado, la verdad. Dale un buen like. Suscribiros al canal a aquellos que no estéis suscritos a estas alturas. ¿Vale? Activar la campana para los siguientes episodios que traigamos de todo Tamriel, de todas las historias de zona. Y por supuesto para acabar Skyrim Occidental. Hemos avanzado hoy bastante, hemos explorado mucho de Skyrim. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que seáis muy felices, que os vaya bien. Chao, chao, adiós.